se hace, porque eso fue ese área 2013. Pensando. Se hace pensando. Penesando, como dice un amigo mío. Tú haces, tú tienes que ir haciendo hasta que te des cuenta de algo, ¿vale? Ah, eso le tengo que decir A cuadrado, sí, tú haces A cuadrado. Sí, y tengo que darme cuenta que me va a salir la identidad no sé cuántas veces. Vale, hasta ahí sí, ya la acabo. Otro que se acaba de levantar. ¿Eh o no? Uf, ¿cómo viene? Sigue, sigue. Uy, me va a pegar. Ya está. Y go, ¿tú, ¿tú crees que va a venir? Esto es menos i, ¿vale? Si tiene que hacer a elevado a 100, Rubén. ¿Qué hago? Vente para acá, vamos a sacar los problemas. ¿Qué nota sacaste tú el año pasado? ¿Qué? ¿Qué nota sacaste? Este va a sacar 9, 9 y pico. Ya veré. ¿Está probando? Rubén es un monstruo, es un monstruo. Pues, pero tiene un hermano que es un monstruo. Y el padre dice, es que este no es tan... Digo yo, a mí me dice, son mi padre, es que me lo como, me lo como. Yo muy, me como mi padre y a mi hermano, los dos. Yo, yo es que tenía tres, tú tienes uno, pero yo es que tenía tres. ¿A cuál? Uno farmacia, el otro filosofía, el otro magisterio con la mejor nota. Hijo, dejarme en paz, coño. Y yo, ¿pero qué hago? Es que yo no estudio y vamos, es que me matan. Yo tenía tres. Y todo, ay, mi hijo, estudia farmacia, unas notas que no veas. El otro, filosofía. Aprendió griego en 2 semanas para las clases. El otro, magisterio, la nota más alta, acceso directo. Tú fíjate cómo estaba la cosa, que el de magisterio, tú entrabas a trabajar por notas. No tenías que hacer ni oposiciones. Si tenía un 10, entraba a trabajar. Del tirón, sin oposiciones ni nada. Qué alegría. Yo es que me equivoqué. Mi espermatozoide tenía que haber salido antes. Vamos a ver, ¿qué hago con esto? Vente para acá, vamos a hacer los ejercicios de este. Ya. Está todo en... Lo he puesto todo en internet. Ya, se me lo pone. O sea, yo no me puedo meter. ¿A elevado a 100 qué? ¿A elevado a 33? ¿Elevado a 3, no? Ah, pero... Vale, pero mi pregunta es que tengo que dividir el número... Tú tienes que buscar un número que sea múltiplo de 3, ¿vale? Que se acerque a 100. Entonces, divide 100 entre 3, te da 33 y te sobra 1. ¿Vale? ¿Qué hago yo con eso ahora? ¡Ah, ya está! Que esto es elevado a 3 por A, que es el que me sobra de aquí. Que al final da 100. No, perdón. A elevado a 3, elevado a 33. ¿Vale? Como a elevado a 3 es menos i, queda menos i elevado a 33. ¿Cuánto es menos i elevado a 33? Vamos a ver. No, 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 vamos a ver. ¿Qué tal multiplicar eso por 33 veces? No será 20. No. No. ¿Esto cuánto da? Da 1, ¿no? Al final te va a dar la i, te va a dar i, ¿vale? Pero si lo vuelvo a multiplicar por menos i, te va a salir menos i. Te va a salir menos i. Entonces, como es impar, esto te va a salir menos i por a. ¿Y si puede ser para ver si sería i por a? Ahí está. Dios. Es que este es distinto. No, sí, sí, hicimos la división. Sí, hicimos la división. Uh-huh. Yo me acuerdo de la.